¡Óscar! A ver... Con lo cabezota que es, cuando se propone algo, lo consigue. En el fondo ese era un lugar conocido, que es el pueblo de mi padre, que lo conozco, pero todo a través de lo desconocido. Estamos aquí para hacer que sueñes, que tengas un sueño. Y ese desconocimiento, por una parte, tiene un punto de aventura, por otra parte, tiene un punto de que me da un poco de miedo. Sueños, definir el sueño. ¿Qué le aconsejas para ir de Barcelona a Milán del tirón? ¿De Barcelona a Milán? Descansar mucho y comer bien. Volver a proyectar. ¡Suerte! Sí, sí. Queda muy poco ya. Muy poco. Sí, solo he hecho 300 kilómetros. A mi padre le detectaron un cáncer hace 4 años. Cuando falleció, sus hermanos nos pidieron que llevásemos unas cenizas al pueblo. Pues dije, hostia, lo voy a llevar con mis piernas, ¿no? Y llevarlo aquí, delante conmigo y... Estem fent un documental que combina el que és el ciclisme amb la música, amb com unes cançons, pel que passa a la vida, cobren una forma, ¿no? Podría arrebatar las chavitondos la etapa y ponerme líder... De esta limitación que yo tenía de no poder cantar, pues surgió un estilo pues, peculiar, por una mezcla entre fraseo y después Selena. Llegué tan hondo. Darle la parte así como más poppy. Que encontré. Este es el disco que queríamos hacer y a ver cómo lo acepta la gente. Con todo esto que ha pasado, tío, es como que las cosas aquellas que siempre vas dejando para más adelante, de golpe las haces. Márcame el ritmo. ¡Márcame el ritmo! Estoy cansado de hablar y de pedalear al mismo tiempo. Te has equivocado de nombre. Jordi, ¿no? No, me llamo Óscar. No me entera demasiado. ¿Tú te has enterado? Mi padre tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos. Lo que creo que intentó hacerlo lo mejor que pudo. Y lo que me quedó al final de él fue amor. Chao, tío, soy Óscar. A veces no pienso demasiado en las cosas que hago. Solamente las hago. Creo que si hubiese pensado en muchas cosas que he hecho, no las hubiese hecho.